Good day. Hello, good evening. Hello. Hello. Hello, how are you doing today? I'm fine. Awesome. You have a good day? Yes. Great. So today is Wednesday. Ya llegamos a media semana. Solo nos queda una clase más, que es la de mañana, y ya quedan libres. So, gracias por estar aquí haciendo el esfuerzo. Y ya luego de esto, solo nos queda una semana más de clase para terminar este módulo de su Beginners One. Ok, son bien poquitos conectados, pero en honor a los que llegaron temprano y tuvieron la paciencia de esperar. Porque sé que, bueno, hay compañeros que están teniendo problemas para entrar, dicen. Deberían de poder ya. Bueno, vamos a esperar. Pero es mala señal por lluvia. Ok, so, vi que algunos ya están bien avanzados, algunos ya terminaron la plataforma y ya pueden descargar su certificado. ¿Alguien de los que están acá ya descargó el certificado? Sí, oí un sí por ahí. Muy bien, Scarlett. Sí, excelente, sí, vi que algunos estaban compartiendo ahí y creo que sí fueron de este grupo que estaban, sí, exacto. Muy bien. Ahora, fíjense bien en la fecha. Fíjense bien en su nombre, que esté bien escrito. Porque ya encontramos algunos que les está saliendo con la fecha del año pasado. Así que revisen bien su certificado. Es por la emoción lo descargamos y ¡ay, ya tengo mi certificado! Y bla. Entonces, pero sí, fíjense en la fecha. Y si acaso les sale mala, que está como del año pasado o una fecha diferente, tienen que reportarlo a administración. Ellos también están en el chat. Ahí van a ver los teléfonos de ellos. Son los que aparecen con el icono de la academia, que es inglés corporativo. A cualquiera de ellos, puede ser a Jonathan, a Davis o a Miss Elena, hay que reportarlo con tiempo para que les corrijan ese problemita en caso que les aparezca. Por eso es importante que se fijen en ese detalle. Y los que no, pues ténganlo en cuenta para cuando ya descarguen su certificado, revisar que todo esté bien. Y si no, pues lo reportamos con administración. Y bueno, ayer estuvimos hablando de los possessive adjectives y possessive pronouns. Okay, ese fue el tema de ayer. Estuvo un poquillo intenso. Ahora creo que vamos a terminar la plataforma, la sección 4. Y ya mañana empezaríamos la 5. O terminamos mañana la 4 y empezamos la 5. Pero lo que les quiero comunicar es que sí nos va a quedar tiempo para hacer un repaso. Y ese es un tema que tengo por ahí en cuenta para ponerles más ejercicios. Y bien, ahora que ya terminamos con lo de los possessives, por ahora vamos a ir al siguiente tema. Es, quiero ver. Ok. Para los que ya pasaron por ahí, está... Vamos por el 4.8, que es weather and seasons around the world. ¿A qué se refieres tú de weather? What's the meaning of weather? Clima. El clima. Okay, excellent. And seasons? Estaciones. Estaciones, temporadas. Yes, seasons. And it says around the world. So, vamos a ver este vocabulario en la plataforma y luego vamos a practicar un poco con ello. Give me a couple of minutes. All right. Creo que ya estoy compartiendo sonido,
Pero la plataforma está pegada. Ok, acá estamos ya en la plataforma. Vamos a ver el video y luego practicar. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, so, let's share the screen. And while you have all this in the presentation, tienen todo esto en la presentación del PowerPoint. Pero lo quiero ver aquí para que veamos de una vez la conversación y la practiquemos. Okay. Ay, ahora, ¿por qué no baja? Okay, here we are. Okay, so the first one, it says, is spring in Brazil. You know what's the meaning of a spring? ¿Recuerdan qué significa spring? Spring. Por ahí lo acaban de ver en el video. No, spring. Spring is... primavera. Okay. It's spring in Brazil. ¿Cómo es la primavera en Brasil? It says it's warm. It's very sunny. ¿A qué se refiere warm? Es caliente. Es cálido and very sunny. What's the meaning of sunny? Muy soleado. Soleado. Okay, good. Now it says it's summer in South Korea. What's the meaning of summer? Verano. Verano. That's the meaning of summer, verano. And it says, wow, that's kind of different, right, from El Salvador. In Korea, it's raining, it's hot, and humid. Lluvioso, es caliente y húmedo. Exactly. What about summer in El Salvador? How is the summer in El Salvador? It's hot. It's hot. And what else? It's raining. Sunny. It's sunny. Uh-huh. It's hot and sunny. Very good. Now, it's fall in the U.S. What's the meaning of fall? Do you remember? Otoño.
otoño. Muy bien. It's fall in the US. ¿Hay otra forma de decir otoño? ¿Alguien la sabe? ¿No? Se las escribo acá en el chat. Autumn. Ajá, ahí se las escribí en el chat. So you can say fall or you can say autumn and it's pretty much the same thing. Okay, pueden decirle fall o le pueden decir autumn and it's the same. Ahora, ¿cómo es el clima en otoño en United States? It says it's cool, it's cloudy and windy. Let's go by one. What is the meaning of cool? ¿A qué se refiere cool? Helado. Helado fresco. Cloudy? Nublado. Nublado, very good. And windy? Con viento. Con viento, yes. Very good. Now, let's see. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing and it's very cold. What's the meaning of winter? Invierno. Invierno. Yeah, invierno. Now it says it's snowing and it's very cold. It's snowing. Muy bien, excelente. Now, then we have the conversation. It says, it's really cold. Aquí cambia un poquito. Lo único que cambia es la última frase en la plataforma. Creo que dice, thanks, Julie. Aquí solo dice, good idea. Me gusta más esto, que esa palabrita a veces da problema porque tenemos se escribe igual que en español. Entonces, this is a good idea. So, but the pronunciation here in English is idea. Entonces, yes, idea. Lo voy a hacer un poquito más grande para que vayamos. Voy a poner el recording y déjeme ver si estoy compartiendo sonido. Sí, voy a silenciar los micrófonos para que puedan escuchar bien, leerlo, ver pronunciación y si hay alguna palabrita nueva, también vamos a discutir el significado. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Vocabulary, questions. Buenas noches. La última parte donde dice de Julie, no alcanza a entender qué es lo que dice. ¿Cómo se pronuncia? Let's take a taxi. Esa, let's take a taxi. Sí. Vamos a tomar un taxi. Let's. O tomemos un taxi. Tomemos un taxi. Let's. La última línea, perdón, good idea, es con R, good idea. Ajá, excelente, buen catch. Good idea, se une. Y suena como que esa unión la hacen con una R. Good idea. Good idea. Es muy importante y muy bueno que se estén fijando en todos esos detallitos y que los pongan en práctica. Good idea. Bien, ¿alguna otra pregunta? Cinco.
Voy a poner la conversación un par de veces y voy a ir pausando después de cada interacción para darles lugar a ustedes de que repitan en casa. Okay. Okay. Good. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Ok, ¿algo otra pregunta, observación antes de que terminemos la segunda práctica? Perdón, antes de que empecemos. ¿No? Ok, vamos siempre poniendo atención a la pronunciación y en cuanto acá, no. Por ejemplo, matter. What's the matter? Como con R, ¿verdad? Matter. Matter. Yes, matter. And aquí es otra donde se une, como el compañero notó, ¿verdad? En la última oración. What about? No decimos what about. What about? What about your scarf? What about your scarf? Excellent. What about your scarf? What about? Y le vamos dando la entonación de pregunta también. What about your scarf? Y aquí, teacher, le dice, it's snowing. Aquí. About. It's snowing. Ajá. Ahí como que se une también después de eso. It's ajá. Estas dos S es casi que suena como una sola. It's snowing. No decimos it's snowing. So it's snowing. También se une. It's snowing. Ok. Vamos una vez más a practicar. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's
Let's take a taxi. Good idea. Ok, ahora voy a crear los grupos para que practiquen la conversación y pues vamos a practicar. Acuérdense que ya esta es, solo nos queda la clase de mañana y cuatro más para terminar este módulo, ¿verdad? Y la única oportunidad o chance que tienen para practicar es en estas secciones. Vamos a crear los rooms, so please go ahead and practice this conversation. La tienen también en, ¿cómo se llama? En el PowerPoint. Okay. Ready? Tengo quizás minimizada. Tenía minimizada la pantalla. Por ay, eso. No. entonces, ¿quién puede, compartir la conversación? ¿Alguien? Bueno, yo no la tengo ahorita. Vale, voy a ver si lo puedo compartir. Dice. No me permite compartir. Solo el anfitrión puede compartir este momento. Eso. A ver. No se puede compartir. No sé si pueden ustedes. Nadie puede, ¿verdad? Sí, ahí está. Okay. Okay, gracias. Bueno, vamos a. Gracias. Vaya, ¿quién sería? Si gusta Johnny y yo, Jaime. Viene, luego, pues, va. Los otros dos, ¿verdad? Vale. Yo voy a ser Pat. Yo voy a ser Pat, bueno. Entonces, Johnny. Okay. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's the windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, otro. David, ¿con alguien más? David, con Teo. David y Teodoro, entonces. Ok, está bien. Comienza entonces. El micrófono, Teo. Hola, señorita. Sí. Oh, no. Bueno, comienza entonces. Comienza. Empiezo. Okay. Oh no. What am I? It's snowing and it's windy too. So it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I know. They're at home. What's your scarf? Scarf. It has come too. What are you wearing your coat? But my coat is not very warm, and I not wearing boots. Let's a taxi. Good idea. Okay, otro. Ahora yo voy a ser Julie. Yo voy a ser Pat.
Hey. Oh, no. Ah, no, 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 ese, ya, no, mejor voy a hacer yo, ya había pronunciado lo de Yuli. Okay. Okay, vamos. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your glove? No, I'm not. They are at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Lilo. Good idea. Hey, remember it. Boots. Boots. Hey, ¿quién falta? Lo vemos ahí, faltan otros dos. ¿Quién no ha hecho el papel de Pat? Yo. Ah, pues voy a hacer Julie yo. Yo no he hecho el papel de Julie. Ok. Comienza entonces, Pat. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are home. What about your scarf? Is it at home too? Where you wearing your coat? But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Good idea. Okay. ¿Quién más falta? Faltó dos compañeros, no sé si estoy equivocado. David, David, no sé si invertimos papeles, ahora soy Yuli. Ok, está bien. Hey. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so really good. Are you wearing your clothes? No, I am not. They are home. What about your scarf? It's home too. Were you wearing your spot? My book is very hard and I am not wearing books. Let's take a taxi. My dear. Ahí estamos. Bro. Otra vez, probemos. Va a ser Pat nuevamente. ¿Quién se apunta por Yuli? Voy a ser Yuli, yo. Oh, no sé. Hey. Bueno, sí. Okay. ¿Qué va a hacer Pat? Oh, no. What's the matter? No se escuchó. Todo cortado. What's the matter? No. It's snowing and it's windy. So it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Where you're wearing your coat? But my coat isn't very warm,
and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Good idea. Okay. Next. Okay. Alguien quien se nos quedó. No sé si participó Byron Enrique. Byron dijo que iba de camino a casa, no podía. Ah, sí, okay. Cierto. Sí, sí, estoy viendo el mensaje, lo vi. Okay. Este es. Porque si hacemos un último ejercicio. Ya casi, vámonos, antes que acabe. Ya casi. Bueno, pues, buen gusto con eso. Eso te iba a decir que tenemos que. Vamos a seguir practicando entonces, ¿verdad? Sí. Okay, creo que ya están todos y todas. Oh, okay. Bueno, esta conversación llevaba a todo lo que van a ver en el siguiente video, que es el uso del presente continuo, las contracciones, el presente continuo en oraciones afirmativas, negativas, preguntas, y también las conjunctions, como por ejemplo and, but y so. Todo eso está en esa conversación que acaban de practicar y vamos a ver el video de la plataforma. Antes de eso, ¿para qué sirve el presente continuo? Hemos estado viendo el presente simple con el verbo to be y dijimos que nos sirve para dar información, describir, estuvimos viendo con los adjectives, como decir he is tall, para decir la edad, she is 29, etc. Ahora es present continuous. ¿Para qué sirve el present continuous? Como. Porque el verbo se pone como en acción, ¿va? Como que lo está haciendo. Exacto. El presente continuo nos sirve para. Quiero ver. Yes, nos sirve para hablar o para expresar acciones que están sucediendo en el momento. Lo que acciones en progreso al momento de que estamos hablando. Para eso nos sirve el present continuous. También sirve para hablar sobre el futuro, pero eso lo van a ver más adelante. Ahorita vamos a ver el presente continuo para acciones en progreso en el momento. ¿Qué está sucediendo, verdad? Estamos, yo estoy poniendo atención, yo estoy escribiendo, yo voy manejando, etc. Al verbo se le agrega ing. Al verbo principal se le agrega ing, es correcto.
Y luego vamos a ver cómo no siempre es solo de poner ing. Eso tiene reglas también. Las vamos a ver la tal vez mañana, creería yo. Y eso ya va en la sección 5, pero sí, muy importante. Eso tiene sus reglas, ¿verdad? Para agregar el ing o ing. Pero ¿verdad que mayormente el ing solo es para los verbos regulares? Bueno, cuando estamos... En pasado es eso, ¿verdad? En pasado, yes, hay ciertas reglas que se aplican en ciertos tiempos, pero el ing aplica para todos los verbos, el ing. Solo que va a cambiar el spelling. Ya les voy a explicar un poquito más de eso. Pero sí, es ing para todos los verbos. Solo hay... ya les voy a explicar cómo funcionan las reglas de spelling, pero sí, es ing para todos. Vamos a ver el video. ¿Dónde está la plataforma? Creo que es esto que sale en blanco aquí. Sí. Vamos a compartir sonido. Mientras esto termina de cargar. It takes forever. Pero afortunadamente no ha parado la grabación ni se nos ha caído el internet. Así que no vamos a reponer clases. Está bien que esté lento, pero que cargue algún día. Esto ya lo vimos. Ok, present continuous statements. Vamos para allá. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example,
It's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. En el video se les explica la estructura de cómo se forma el present continuous. Este tiene que ver siempre con, vamos a seguir utilizando el verbo to be y vamos a irlo conjugando dependiendo de la persona. Vamos, ay, ¿qué es esto? Ok. Como les decía, va a ir dependiendo del sujeto o de la persona. Recordemos que con el único que usamos am es con yo, con la primera persona singular, I am. Luego tenemos los otros que son la tercera persona singular, que es he, she, it. Para los cuales utilizamos are. Is. Para los tres ellos utilizamos is. Ay, que no quiero. Y luego tenemos you, que significa tú o ustedes, dependerá, ¿verdad? You, we, you, we y they. ¿Utilizan qué? Ajá. Entonces, I am, luego para he, she, it, será is, luego para you, we, they, será are. Y luego de... Nos explicaba la fórmula, ¿verdad? Para hacer oraciones afirmativas va a ir primero el subject. Luego, ¿qué va? El verbo be. Cuando digamos be o verb be, nos estamos refiriendo a que vamos a utilizar am, is o are. Ok, después dependerá del sujeto, ¿verdad? Y así vamos a usar am, is o are dependiendo del sujeto. Luego, ¿qué va? El verbo principal. Verbo ing. Verbo principal al cual se le agrega ing. Y luego, pues, podemos tener un complemento. No siempre es necesario, pero pues, a veces llevamos complemento en la oración. Entonces, recuerden que podemos poner el pronombre o el nombre de la persona, ¿verdad? Una o la otra, no podemos poner los dos porque sería como repetir el sujeto dos veces. Entonces, si yo digo, María está cocinando, ¿cómo me quedaría esa oración? Mary is cooking. Excelente. Mary is cooking. Y ahí vamos a ver. Mary is cooking. Y allá dijo el compañero el complemento, ¿verdad? Dinner. So you can say Mary is cooking dinner. Mary es el sujeto. Como estamos hablando de ella, que es tercera persona singular, entonces utilizamos is. Luego el verbo cook.
Es el verbo cook, que es el verbo principal al cual se le agrega ing y luego pues teníamos el complemento. Muy bien. Ahora, si yo quiero decir, yo estoy escuchando una canción. I am listening to music. Estoy escuchando una canción. I am listening. Okay, I am listening to a song. Ay, se me fue una O por ahí. I am listening to a song. Okay, great. Ahora, para hacer oraciones negativas es súper fácil. Solo le vamos a agregar not después del verbo to be. Por ejemplo, aquí, ¿cómo diría que María no está cocinando la cena? Mary is not cooking dinner. Ajá, solo okay. agregamos el not después de am, is, are. Mary is not cooking dinner. Ahora, para hacer una yes, no questions, es igual de fácil como cambiar nada más esto, ponerlo primero y luego sigue el sujeto. Entonces, si yo no estoy, yo quiero saber, ¿está María cocinando? Is Mary cooking dinner? Is Mary cooking dinner? Y hago la question, la cierro ahí. Is Mary cooking dinner? Mañana vamos a ver, creo ya, vamos a terminar esta sección y empezar las 5. Y vamos a ver que no siempre es solo, a todos los verbos les voy a poner ing. Sino que esto sigue ciertas reglas que se llaman spelling rules. El spelling. Por ejemplo, digamos un verbo. El verbo make. ¿Cómo lo hago continuo? Verbo make es hacer. Hacer. No solo le voy a agregar ing porque se va a ver feo. Making, ¿cómo? How do I pronounce that? Entonces. Desaparece la E. Exacto. Desaparece la E. En el caso de los verbos que terminan en E, eliminamos la E y agregamos ing. Ahora, tenemos otro, es el verbo swim. ¿Qué hago con swim? Le agrego otra M. Le agrego otra M y luego ing. Ok, ¿y por qué agrego esa M? Ajá, ¿por qué agrego esa M? Vaya, la regla dice que cuando... Swimming. Swimming. Nadar. Nadar es swim. Ahora si lo hago continue, en tiempo continuo, nadando. Swimming. Ya. Yeah. ¿Por qué agrego esa, esa M adicional? Porque si es un verbo de una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, y esta lleva estrés, entonces duplico la última consonante y agrego ing. Porque si ustedes pronuncian swim, suena como con estrés, swim, ahí justamente, swim. Entonces cuando llevan estrés y llevan ese patrón de consonante vocal consonante en la sílaba que va con estrés, entonces es cuando duplicamos la última consonante. Y hay excepciones, porque me podrían decir snow, también suena con fuerza y lleva consonante vocal consonante, pero en el caso de snow es una excepción, no le quitamos no le duplicamos, pero son ciertos verbos que son excepción. Mañana vamos a entrar en detalle con esto. Y también hay dos cuestiones con respecto a los que terminan en Y en cuanto al spelling. Entonces, eso lo vamos a ver detenidamente mañana. Ahorita voy a dejar de compartir la pizarrita, pero pues ya más o menos le di un insight de lo que vamos a estar
viendo mañana o haciendo y quiero ver. Otra cosa importante que se mencionaba en el video acerca de este tema es las conjunctions. Las conjunctions. Tenemos tres. And, but, y so. ¿Cómo funcionan estas conjunctions? And, la conjunction and me sirve para agregar información. Es como decir y agrego información. El ejemplo que tengo acá dice, it's snowing and it's windy. Está nevando y está haciendo viento. ¿Ok? Ahora, la conjunction but me agrega una idea contrastante. Por ejemplo, cuando está haciendo sol, regularmente está caliente. Pero si se fijan en el ejemplo, dice, it's sunny, but it's cold. Ajá, está soleado, pero está helado. Ajá, entonces el but es como pero y agrego una idea de contraste. Contrario. Now, ajá, algo contrastante, algo, una idea, contraria, right, de lo normal en este caso, que normalmente si está soleado está caliente. Pero en el caso aquí es una idea contrastante, contraria, ¿verdad? It's sunny, but it's cold. It's like saying, pero. And then an objection, una objeción o una idea opuesta. Luego, so, tenemos it's windy. So, it's very cold. Entonces, el so es como consecuencia, como decir así que, o por lo tanto, o entonces, ¿ya? Como consecuencia, right? It's windy, está haciendo viento. Entonces, o así que, está bien helado. Está haciendo viento, entonces está bien helado. So, vamos bien hasta acá, voy muy rápido, siento que voy despacio, pero ahí ustedes me dirán cómo vamos. No, está bien, sí. So, perfecto, muy bien. Perdón, la palabra so también es utilizada a veces con, bueno, por ejemplo, usted cuando nos habla dice so. Ajá. Entonces, algo así, ¿verdad? Entonces, sí. Ok. Así que, y el so, y también se ocupa como para exagerar, ¿verdad? También muy buena, es como para exagerar o realzar. En ese caso, tendría el significado de tan. Y luego ponemos un adjetivo, el adjetivo que queremos realzar. Por ejemplo, si yo quiero decir ay, Dios, ideas. Ya estoy dormida. El gato es tan feo. The cat is so ugly. Ajá. Ese gato es tan feo. Entonces el so sería tan y feo el adjetivo, ¿verdad? Tan feo y so ugly. O ya decir la comida estaba tan salada. The food was so salty that I couldn't eat it. No me la pude comer, right? So, el so, yes, es para realzar. Y también el so significa y. O como decir entonces. Y también ahí vamos a depender del tono. El tono de voz es very important. Por ejemplo, si alguien me dice, I am hungry. Me dice, tengo hambre. Y yo digo, ¿no? Como que, ¿y a mí qué? Ajá. Pero si es como yo le digo, so, es como, decime más, ¿quieres que cocine? ¿Quieres que vayamos a comer? ¿O pido algo? Ajá, es como que, so, entonces, ¿qué quieres? Vea. Entonces, so, pero si yo le digo, so, así es como que, so, ¿qué me importa? Y entonces, y también la expresión.
Yeah, por eso les digo, es bien importante que estés como dar la entonación, hacer entonación. No estamos acostumbrados en español, pero en inglés es bien importante. Y por eso les decía ya, yeah, también es importante el lenguaje corporal, las expresiones, la entonación, el tono con el que se digan las cosas. Ok, so, ¿alguna pregunta antes de continuar? Mañana vamos a ampliar, o sea, ahorita estamos como introduciéndonos a este tema. No, no crean que ya es toda la información y vamos a ampliar en esto y vamos a practicar más. Ahorita lo que tienen es solo como con el verbo wearing. ¿Qué significa ese verbo wearing? Como usando. Usando. Yeah, y me hacían una pregunta que por qué no usar use. El, yeah, podrían decir, I am using a skirt. Estoy usando una falda. No se aplica, use, no se utiliza cuando nos vamos a referir a algo que usted lleva puesto. ¿Okay? Llevo puestos lentes, entonces yo digo, I'm wearing glasses. ¿Okay? Siempre que se refiere a algo que usted lleva puesto, el verbo es wear. Uh-huh. Ya, yeah. Acá lo tienen, estoy compartiendo pantalla, sí. Ok. And I'm wearing. El verbo termina hasta donde va la R, pero como lo estamos usando en tiempo continuo, le agregamos el ing. I am wearing a green suit today. Y vamos a desarrollar este ejercicio. Lo tienen igual en las diapositivas, pero se los dividí en dos partes porque no cabían en una sola, quedaban muchas. Entonces, lo que van a hacer es leer las oraciones y completarlas con el present continuous. Son cuatro, van a ver el dibujito para guiarse y van a ir completando. Les voy a mutear, que todo hacemos verbo, ¿verdad? Mutear, ok, para que puedan trabajar tranquilitos.
I am ready. Bien, vamos a revisar sus respuestas. Ok, aquí están. Este no lo puedo hacer más grande, pero bueno, se los voy a leer. En el primero, que la primera oracióncita ya estaba hecha para ustedes, tenemos my name. Oh, ¿qué pasó? Ajá, so it says my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Number two, it's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Then we got number three. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. Now, number four, it's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She is wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. And that was the exercise. Were your answers correct? ¿Tuvieron las respuestas correctas? Yes, yes. Excellent. Everything good? Más o menos, todo bien? Okay. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ya se nos terminó el tiempo. Mañana es... que jueves, ok, último día de clase de la semana, sí, todo sale bien, ok. So, see you tomorrow and thank you for joining today's section. Sleep well. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye.